Hola amigos de AppleDroid, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a ver la Kodak Photo Printer Mini. Esta es una impresora portátil de batería recargable que nos va a permitir imprimir nuestras fotografías en cualquier lugar. Se conecta vía Wi-Fi a nuestro dispositivo y es bastante sencilla de usar y algo muy importante, muy económica en cuanto a su precio por impresión. Este equipo ha llegado a nosotros gracias a tugadget.cl, que es el lugar donde pueden comprar tanto la impresora como todos sus accesorios. ¿Cómo es el proceso de impresión? Bueno, primero tenemos que descargar la aplicación desde Play Store o desde la App Store, dependiendo del sistema operativo que nosotros utilicemos. Seleccionamos la imagen que queremos imprimir y va a pasar en este caso 3 veces o 4 veces y con los diferentes colores, cian, magenta, etcétera. Y en la cuarta etapa va a ir una etapa de recubrimiento. Kodak dice que sus fotografías pueden durar más de 10 años en condiciones normales de almacenamiento, y la verdad que la calidad, bueno, pueden verla y es muy alta, así que eso es algo que se destaca muchísimo. Algo importante en este tipo de impresoras es que podemos ver que existen una gran cantidad de diferentes packs para poder imprimir. Tenemos de 20 fotografías, también tenemos otro pack de 20 fotografías en stickers, algo bastante útil si es que nos gusta pegar nuestras fotografías en cualquier lugar. También tienen otro pack que es un poco más grande, de 50 para 50 fotografías, y también tenemos otro pack que nos va a permitir imprimir la cantidad de 30 fotografías. Así que hay bastantes diferentes accesorios que vamos a poder utilizar. El costo de impresión es bastante más bajo que la tecnología Sync que, por ejemplo, utiliza Polaroid. Otra de las cosas que cabe destacar de este dispositivo es lo fácil que es cambiar el cartucho de impresión. Simplemente lo sacamos, en él se encuentran los papeles ya listos, o sea, ni siquiera tenemos que preocuparnos de colocar el papel en cierta posición, porque simplemente abrimos una de las cajas que traen los accesorios, sacamos en este caso el cartucho que queremos utilizar y simplemente lo colocamos en nuestra impresora. Así que un proceso muy muy sencillo a la hora de poder imprimir nuestras fotografías. Vamos a hacer el proceso de instalación para que puedan ver lo sencillo que es. Simplemente colocamos, buscamos en este caso la posición correcta, ahí está, obviamente hay una sola posición correcta, y colocamos el cartucho, ahí podemos ver. Y eso es todo, es bastante sencillo el proceso. Una vez que ya tenemos, en este caso, el cartucho instalado, podemos comenzar a imprimir sin ningún problema. Algo que cabe destacar también de esta aplicación es la gran cantidad de distintos accesorios o utilidades que posee. Por ejemplo, vamos a poder cambiar, en este caso, vamos a poder editar nuestra fotografía con diferentes parámetros, vamos a poder elegir cuántas copias necesitamos imprimir, si necesitamos más de una, y vamos a poder, por ejemplo, mejorar con en este caso, nuestras fotografías, y ahí tenemos todos los diferentes sliders para poder mejorar la calidad a la hora de realizar la impresión. Así que ese es otro elemento que se destaca muchísimo en este equipo. Otra de las cosas que podemos ver en esta aplicación es que existen una gran cantidad de filtros, también podemos agregar marcos si es que así lo deseamos, y también algo que me llamó bastante la atención en este dispositivo es que incluso podíamos imprimir estas como tarjetas de presentación directamente. Es un dispositivo, la verdad, bastante recomendable si es que ustedes son de aquellos que les gusta imprimir en cualquier lugar, pueden estar en la playa, en cualquier, la verdad es que en cualquier lugar, y van a poder obtener muy buenos resultados. Así que totalmente recomendable por AppleDroid.